Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos busca perseguir, ir detrás de las criptomonedas en esta nueva propuesta, una propuesta de ley que la está haciendo Joe Biden directamente, el presidente de los Estados Unidos. No se sabe si eso tiene que pasar por el Senado, por el Congreso y por la Casa de Representantes. Okay, no es que ya es una ley, pero vamos a decirle los detalles de esta ley. Joe Biden quiere duplicar las ganancias de capital y tomar medidas drásticas en contra de la venta de lavado de criptomonedas. Le voy a explicar eso. Usted está suscrito a este canal para que yo le explique bien de qué se trata esto. No solamente para que venga y lea la noticia. Según se informa, la administración de Biden quiere aplicar la regla de venta de lavado a las criptomonedas, lo que pondría fin a una estrategia en la que un comerciante vende y luego compra inmediatamente activos con efectos fiscales. Me explico. Wash trading es prohibido en los Estados Unidos. ¿Qué es wash trading? Que si tú tienes una acción y tú compraste una acción de Apple en $200, ahora mismo la acción de Apple está en $100. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás perdiendo $100 por acción. En la bolsa de valores, tú puedes vender esas criptomonedas y esas acciones y tomar esas pérdidas. Pero tú no puedes comprar Apple al otro día, ni en un mes. Creo que tú tienes que esperar 6 meses, porque eso sería wash trading. O sea, yo vendo mis acciones de Apple en $100 y la compro en $100. Esa pérdida que yo tuve al venderla, las que compré en 200, la vendo en $100. Esas pérdidas se lo puedo meter yo a los taxes y ponerlo como una pérdida. Pero en verdad yo no perdí porque yo volví a comprar. En la bolsa de valores tú no puedes hacer eso. Si tú la vendes y la compro otra vez, igual el gobierno va a decir, no, pero tú no vendiste nada porque tú la compraste al otro día, más o menos al mismo precio. Eso se puede hacer en las criptomonedas todavía. Hoy en día se puede hacer en la criptomoneda. Como por ejemplo, yo compré Bitcoin en 60 mil. No yo, Salomundo hizo eso. Él compró Bitcoin en 60 mil y cuando estaba en 30 mil, él vendió y lo compró otra vez. Y él lo explicó en un video porque hasta el momento era legal. Es completamente legal. Hoy en día es completamente legal. El presidente quiere que se aplique lo mismo que se aplica en la bolsa de valores, donde eso no se puede hacer. O sea, no es que no se pueda. En la bolsa de valores tú lo puedes hacer. Lo único que no va a contar como una pérdida. ¿Entienden? Te van a decir, no, pero huevón, tú lo compraste 2 días después al mismo precio. ¿Entienden? Pero eso actualmente en las criptomonedas mucha gente lo hace porque es legal. Y eso es lo que quiere el presidente Joe Biden que no se haga. Además de eso, quiere cobrar el doble de impuestos sobre las ganancias en capital. Ahora, yo creo que tú pagas un 26%. Lo quiere subir a un 40%, señores. Si esta ley pasa, ¿ok? Va a buscar otras cosas, pero, o sea, el bill es más largo, la ley es más larga, incluye más cosas, pero aquí yo me enfoco en las criptomonedas solamente. Fíjate, si se aprueba el incremento, actualmente un 20%, sería un 39% para esos que hacen más de $1,000,000. Eso es bueno también. Also propose to remove loss set off in crypto trades. Esta es la parte que yo le acabo de explicar, que buscan remover eso. Señores, la gente no le está gustando esto. Yo no voy a votar por Joe Biden otra vez, lamentablemente, el tipo. Pero bueno, Donald Trump estaba totalmente en contra de las criptomonedas, así que hay que ver. Joe Biden proposed budget includes tax loss harvesting. Joe Biden sharing and clamping down crypto sales. Tú ves, Joe Biden persigue las criptomonedas con esto, mi gente. Y bueno, veo Bitcoin se ve medio complicado. Bitcoin ya está en los 21,000, en los 21,500, señores. Mira, picando 21,587. Vamos a ver. Si el video gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas cierra sesión.